¿Tienes un amigo que quiere saber si los remedios caseros para la eyaculación precoz funcionan? En este vídeo te queríamos hablar precisamente de esto y desvelar toda una serie de mitos que rodean al tratamiento sobre eyaculación precoz. Es posible que en vídeos relacionados encuentres pues vídeos que prometen mejorar y tratar y curar la eyaculación precoz, pero desde el punto de 10 años de experiencia como urólogo te quiero informar sobre qué es lo que podemos esperar de manera realista sobre todos estos tratamientos. Y os voy a mencionar, te voy a mencionar unos cuantos. En primer lugar, mucha gente, muchos pacientes explican que para tratar de que el coito dure más tiempo, piensan en cosas extrañas durante el coito. Y suena raro, pero es así. Y pueden pensar en... Tengo pacientes que me decían que pensaban en sillas o que pensaban en la muerte. Pues obviamente, en la gran mayoría de casos, eso tal vez mejore algo o alargue algo el tiempo de coito, pero sin ninguna duda va a disminuir, no es un pensamiento agradable y no va a contribuir a que tengamos una mejor relación sexual. Y por lo tanto, es algo que no os aconsejo para nada. Otra de las cosas que la cultura popular aconseja para mejorar la eyaculación precoz es el alcohol. Tomar alcohol sabemos que alarga el tiempo de coito. Es una práctica muy peligrosa, puesto que el alcohol es, como sabéis, es adictivo y da muchos problemas de salud, pero os quería sobre todo comentar que el alcohol tiene un efecto negativo sobre la erección, es decir, estaremos aumentando el tiempo de coito pero disminuyendo la rigidez de la erección, y eso puede hacer que la relación sexual sea no todo lo satisfactoria que nosotros queramos. Por lo tanto, el alcohol es algo que no recomiendo para nada para mejorar el tiempo de coito. Una tercera estrategia que mucha gente, especialmente gente joven, utiliza para mejorar el tiempo de coito, para tratar la eyaculación precoz, es la masturbación. Sabemos que después de tener un orgasmo y una eyaculación, los hombres pasamos por un cierto tiempo de latencia, es decir, no tenemos erección después, y eso hace que cuando tengamos una segunda erección, el tiempo que tardamos en esa segunda erección hasta conseguir el orgasmo es más largo. Muchos pacientes intuitivamente han entendido ese mecanismo, y eso hace que algunos pacientes, especialmente jóvenes, puedan mantener esa segunda, puedan masturbarse antes, mantener esa segunda relación sexual, y esa segunda relación sexual sí es de más duración. En este caso, sí es algo que os aconsejo, si vosotros pues podéis o queréis realizar esta masturbación antes de la relación sexual, es algo que sí va a mejorar una segunda relación. La cuarta estrategia serían los ejercicios de suelo pélvico, básicamente la maniobra de Kegel. La maniobra de Kegel se utiliza desde hace mucho tiempo en urología para varias cosas, pero en los últimos años se ha visto que es útil para mejorar el tiempo de coito. Estamos elaborando un vídeo, lo encontraréis en el canal, explicándoos cómo hacer correctamente la maniobra de Kegel. En quinto y último lugar, y en este punto me quería detener un poquito más, porque creo que es un tema muy importante, está el tema de los fármacos. Encontraréis literalmente centenares o miles de webs prometiendo productos milagrosos para eyaculación precoz. La gran mayoría no sirven para nada. La gran mayoría de estos productos no se ha realizado ningún estudio con ellos para saber lo que producen y lo que no. Y no sabemos ni si son seguros ni si son eficaces. En este sentido, os quería decir que el único fármaco que está aprobado es Dapoxetina, y sabemos que los únicos fármacos que son eficaces son una familia de fármacos que se llaman ISRS. El resto de remedios caseros, Viagras naturales, hierbas orientales, penes de animales y cuernos de animales, sencillamente son remedios que tal vez puedan ser, tengan su base en la medicina tradicional en algunas partes del mundo, pero no se ha demostrado de ninguna manera que sean eficaces. Y por lo tanto, y concluyendo, os quería decir que las dos cosas que básicamente os puedo aconsejar que van a mejorar vuestro tiempo de coito y que podéis hacer en casa es la masturbación. Sabemos que masturbarnos antes de una relación sexual va a alargar el tiempo de coito posterior, en primer lugar, y en el largo plazo sabemos también que la maniobra de Kegel, encontraréis un vídeo en el canal,
puede hacer que en el largo plazo, si somos consistentes, mejore nuestra sexualidad y nuestro tiempo de coito. Espero que el vídeo os haya servido. Sabéis que en el canal hablamos de y tenemos vídeos sobre sexualidad y sobre problemas de la esfera sexual. Muchas gracias.